Libertad es la misma libertad de prensa que nos lleva la alarma todos los días sobre la situación en Cuba, que es muy delicada, que lo sabemos, pero lo que no se puede es mentir con la situación delicada y mucho menos ocultar una de las causas fundamentales, que es la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos. Y leo algunos titulares. Cuba se queda sin comida. La necesidad urgente de pan y leche obliga a pedir ayuda a la ONU por primera vez. Cuba al borde de la hambruna. Pide ayuda a la ONU mientras Estados Unidos envía leche para los niños. Esto perfectamente lo podía haber escrito Goebbels allí en los años 30, en Alemania. Es verdaderamente una infamia y una vergüenza. Digo que no estamos tratando de poner un velo sobre la situación grave que existe en Cuba económica, pero eso tiene unas causas. Lo mismo que la situación de la emigración. ¿Quieren parar la emigración a Estados Unidos? Levanten el bloqueo. Cuando Obama aplicó el acuerdo con Cuba, se redujo a cero el número de balseros, por ejemplo. La emigración ilegal se redujo prácticamente al 1%. Hubo más de un 90% de reducción de las cifras de emigración. Había otro clima en Cuba, un ambiente de esperanza económica. Luis de Jesús, este gran periodista puertorriqueño, excelente, dice: luego de que varios medios extranjeros tergiversaran la información en los pasados días, Cuba aclaró finalmente este lunes las condiciones en las que se produjo la solicitud del país al Programa Mundial de Alimentos de leche en polvo para la población infantil. Según Cuba, la solicitud de cooperación se dio con el objetivo de completar otras compras internacionales realizadas a Canadá, Brasil y Estados Unidos. La ayuda solicitada, solo de leche en polvo y no de otros alimentos, como han informado, desinformado otros medios, se da para garantizar el suministro de la leche que da el Estado cubano a menores de edad de manera subvencionada. En Cuba, los menores de edad tienen garantizada la entrega de leche en polvo hasta los 7 años. Bueno, esto es importante aclararlo. Y ya digo que esto no es un paño a la situación grave también en el tema de los alimentos. Pero creo que hay que informar con cierto rigor y no con alarmismo, que tiene, por supuesto, un objetivo de desestabilización. El objetivo es desestabilización y también un ataque al sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos. Aquí lo que está detrás es demonizar a Cuba, el proceso revolucionario cubano, para pretendidamente hacerlo ver ante la opinión pública como un sistema fallido, un sistema incluso que esclaviza a sus personas, fallido, un Estado fallido, o sea, un caos. Todo esto es una narrativa que pretende crear, digamos, la alfombra, una gran alfombra para una intervención de Estados Unidos. Un país, un Estado fallido a 90 millas de su frontera, pues hay que hacer algo, ¿no? Y los guerreristas de siempre, los criminales de siempre, pues se están afilando los dientes para entrar en acción. Y la irresponsabilidad de todos estos medios burgueses, porque tú dices la libertad de prensa, no es libertad de empresa en todo caso, la libertad de empresa de los grandes oligopolios que mienten, manipulan, tergiversan y sirven a los intereses guerreristas de los Estados Unidos. Lo repetimos y una otra vez porque es infame, que un país que está siendo sometido a una guerra sistemática, no una guerra de hace 2 años, ni tres, no, de más de 60 años, que pida a la Organización Mundial de Alimento para leche para los niños. En vez de hablar mira el esfuerzo de ese gobierno, de ese sistema para garantizar la leche por lo menos a los niños. No. Ya le agregan más. Es el caos. El caos. Es el fracaso. Sin embargo, estos mismos medios manipuladores, sinvergüenza de prensa, no miran para la
la hambruna que hay en no pocos países de África, de América Latina, del Caribe, de Asia, que son países con sistema capitalista. La hambruna que, a la que somete al pueblo palestino, claro, al Estado terrorista está, de Israel. Ahí está la hambruna. No miran para ahí. Hay un genocidio en Palestina, pues, que lo amparado precisamente por los por Estados Unidos y los que atacan a Cuba y hablan de que violación de derechos humanos y toda esa narrativa falsa, absolutamente falsa, y no nos cansamos de repetirla. Sin embargo, se hace se sobredimensiona la solicitud de Cuba, o sea, del gobierno cubano. No se mencionó ningún otro alimento, no se pidió ningún otro alimento, pero ya ellos le agregan más alimentos. Ya ellos se lo agregan, no lo hacen. Hay hambre, entonces tienen que pedir todo tipo de alimentos. Pero no se ocupa, mira que hay hambre en el mundo, Mira que hay hambre en el mundo y todos los países, en todos los países, tienen un sistema capitalista o filocapitalista o con el mismo esquema que se diseña en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Casa Blanca, ese tipo de democracia, entre comillas, que no lo es, como no lo es. Hay gente que, como dije antes, hay gente que cree que vive la democracia y no lo es. No lo es, es un engaño. Es una colonización cultural, sin más. Y entonces, Cuba, en medio de una guerra, hace esfuerzo, el gobierno revolucionario, esfuerzo extraordinario para mantener niveles de salud, de alimentación básicos, pero que garantiza que, como en otros países sí sucede, capitalista, pero en Cuba garantiza que haya un índice de mortalidad infantil, por ejemplo, por nacer, bastante bajo con relación a lo que hay en el área. Uh-huh. Bastante bajo, creo que son 7%. Sí, ha subido después de la pandemia y de las sanciones. Ha subido, entonces, pero es bajo todavía. Quiere decir que hay un trabajo, hay una preocupación, hay una tensión para el sector más joven, las nuevas generaciones de la población cubana en medio de una guerra, repetimos, en medio de una guerra. Uh-huh. Entonces, todo lo demás, esto es una infamia, es una, se puede decir, porquería. Porquería. Es porquería informativa, desinforma a la gente.